Hola chicos, os voy a dar cuatro consejos para hacer el truco de pisar con los dos pies en la rueda y de aquí subirla. Vamos allá. Primero, el más fácil de todos es poner un pie en la hielo, sacar el otro y los dos pies directo acá. Una vez tenemos controlado esto, se pueden hacer muchas variaciones. Uno de los más fáciles que recomiendo es de aquí saltar directo a la rueda. Aquí. A ver. Otro también sencillito sería saltar directamente a los pedales. Tienen los pedales horizontales y saltas para adentro. También se podría hacer lo mismo cayendo con el cilindro. Vale. Una vez tenemos este, para bajar se puede complicar, por ejemplo, dando una vuelta a un descarrón y bajar abajo y lo subir lo mismo o por ejemplo terminando un rolling bar. Hay muchas variaciones. Luego, para subirlo, ideas. Se podría subir haciendo un 180. O se podría subir haciendo un side. Qué feo está. Luego también podríamos subir con un 360. Aquí. Pero a mí me gusta hacerlo este en una mano en late. Podría saltar y subirlo. Después de este, combinaciones. Hay uno, por ejemplo, que sería bajar directamente sin tener que dar botes y así. Saltar. Caer acá. Por ejemplo, podríamos empezar con las dos manos. Esto es un poco más complicado. Tercera o la vuelta. Un poquito justo los ojos. Bueno, desde aquí se podrían hacer muchas combinaciones de trabajo. Cualquier truco que se os ocurra se puede intentar. Por ejemplo, de las piernas cruzadas, este se podría. Segunda oportunidad. Este, o por ejemplo, se podría hacer cosas raras como este, que todo junto. Thank you.
de aquí, pues cualquier truco que se os ocurra se puede intentar. Así que creatividad, pues. Bueno, chicos, nos vemos.